Bueno, maestro, para terminar, digamos, ahí vamos a retar su memoria. Cinco canciones que sean infaltables en el repertorio de Aníbal Velázquez en la que usted participó como compositor. Bueno, primero, las cinco favoritas de Aníbal es Guaracha en España, El perro zapato blanco, Alicia la flaca, Con un amistad mío y La Rochita, que con eso es que paramos el público. La Rochita. Y hace tiempo. Ese es Danilo. Y esas cinco, esas son las favoritas. Y por lo demás, que comienza la gente a pedir que Dominique, el perro de Juana, porque hay un perro de Juana y el perro de Juanita. Bueno, era el mismo perro, no sé qué tenía la pata blanca. Un perro amarillo con la pata blanca. Sí, y entonces, esas son las canciones que nos piden después de La Dicha la Blanca, Hace Tiempo, y esas cosas así. Y bueno, la gente, ¿sabes? Porque él dice, yo no vengo aquí a cantar lo que me da la gana. Pidan ustedes que la mía, que conocen a mí. Claro. Entonces la gente comienza, La Dicha la Blanca, el turco perro. Guaracha en España y bueno, vamos a conversar. ¿Cómo está conformado el conjunto de Aníbal? Como 14. ¿14 músicos? Sí. En el piano. Ah, sí. Conoce a Polo. Sí, señor. Polo está con nosotros. Ahora lo operaron. Sí. Los señores, sí. Pero sí, tenemos timbal. Timbal. Tumbadora. Sí, tumbadora. Y cantando dos, tres. Una orquesta. Sí, una orquesta. Pero está. ¿Qué trabajan? En un show hacen una sola salida o dos salidas. A veces nos contratan un set, una hora, pero la gente comenta otra, total sale una hora. Después de la hora y media. Oye, me acabo de contar una anécdota. Estaba yo en las oficinas de Claro Televisión. Y estábamos así para entrar y recuerdo que llegó Aníbal con su sombrero, Camisa morada, bien bonita, zapato blanco, pantalón blanco, y el portero no lo quería, el vigilante no quería dejar entrar, y otro man que estaba ahí, y él dijo, no, es que yo vengo aquí a pagar una cosa, pero él siempre es muy humilde, ¿no? No, yo soy Aníbal Velázquez, ¿no? Yo decía, no sé qué. Ah, Aníbal, ¿qué tal? ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué más? Y un compa, literalmente, por favor, como el maestro Aníbal Velázquez, una encina, una institución, ¿cómo no lo vas a dejar entrar? Decía, ah, yo no sabía, ya, no, déjelo entrar, el maestro. Decía, le abrieron una puerta, maestro de maestro. Diga. Sí, lo que es la ignorancia, ¿ves? Sí, claro. Y tenía una cadena de oro, con un 10 así. Yo, cuidado, me lo atracan, maestro. Yo, Willy. Maestro, el tema, lo del mente de mi sintonía. Ese de Aníbal. La llanerita. Lo del mente mientras yo canto. La llanerita, la quiero verte así. La llanerita. Muy bueno. No, otro de las virtudes de Aníbal Velázquez es que él adaptó canciones de otros pentagramas y les puso su estilo y las convirtió en el sí. También. Tenemos Navidad, tenemos Amarga Navidad de este José Alfredo Jiménez, una cantidad de temas. Y Échale miente y sal, también un tema. Agüita de panela. Y eso fue una de ahí en los estudios nació. Sí. Sí. Estaba la. Bueno, una de ellas. De la de Aníbal. ¿Sabes qué es la que dice? Esta agüita de panela. Ah, ¿ya la que dice? Sí, sí. ¿Sí? Aníbal lo puso. Era lo que uno aprende. Y viviente, y tú no tienes nada de letra. Ahí la toma José, la toma Aníbal, la toma Pedro. Ya la dije, La agüita de panela. Pero es que el acordeón, hace melodía y letra prácticamente. Ese número lo hicieron ahí. Ahí en los estudios nació como Mamboló. Mamboló. Ah, Mamboló. También así, dijo Eva. Y yo comencé con la cara. Y se dijo, dale José, dale.
dale, dale, sigue, sigue. Dijo yo el acordeón. Pero el papiro, pero el papiro, pero el papiro, y suelta la risa. Y fíjate tú que en Francia, allá gusta mucho lo que es la percusión. Yo toqué tambores allá con unos negritos. ¿Volvió a sus orígenes? Oiga, sí, me puse con ellos ahí y eso, usan unos tambores así, algo grande, como una tumbadora, pero más delgadita. Y eso traquea mucho. Y entonces, esa gente, un mambo loco en la calle, allá, bailando el mambo loco, como un carnaval aquí, pero distinto, nada, pintado, no sé, bailando un mambo loco. Ah, otra cosa bien importante, que a nivel de la canción De Corazón a Corazón, que es maravillosa, esa canción de Carlos Vélez, toca la trompeta Armando Galán. Ah, maldito Galán. Una tremenda canción, uy, bellísima. De corazón a corazón, me quiere María. Aníbal me dijo que esa es una de las canciones que a él más le gusta. Esa es una de las canciones que más, y muy poco la toca él. Una belleza, una belleza. La Yuya Bacana. La que dije, Jaime sí, Jaime sí, la Yuya Bacana. Bueno, esta canción, el Jaime sí, es Jaime López. Con Alejandro sí, Alejo no. Y con, claro, y con Aníbal Velázquez tuvieron. No, no, es que esa métrica de usted y él en la caja con ese pulso. Ahí no había computador, no había nada, eso era en vivo, eso sí había que tocar. Te invita Álvarez, Cheito Velázquez en la caja, Jaime López en la guayaraca y Epifanio Barro. Justo Velázquez en el palo. Justo Velázquez. Y Epifanio Barro en el ese fue el gran conjunto de Álvarez Velázquez, el conjunto original, que pegó el que sacó de esos discos. Ah, sí. Sí. Perro, y Epifanio es el autor del Perro de Guana, Epifanio Barrio. Sí. Cencerrista. Sí, allá había de todo ese grupo. Es el grupo de eso, es el grupo de. En otras cosas. Ser un grupo sano, todavía sigue siendo sano. ¿Y ustedes ensayan, maestro? ¿Cómo se ven? ¿Ensayan? Le voy a decir, Aníbal cuando está así, oye, vamos a montar una vaineta, vaya para acá, y nos invita, pero nosotros ya lo tenemos todo aquí, nomás combinamos y ya sabemos. ¿En qué momento entrar y así? Ah, otra canción que es suya, Déjala que sufra. Ajá. El de es una descarga. ¿Cómo yo me quedé? Déjala que sufra, que es lo mismo, ¿no? Pero ni yo la toco de suma, ¿no? Déjala que sufra, que es lo mismo, ¿no? Y Aníbal Velázquez toca el piano. Toca el piano. Así la cosa. Y eso lo grabó Coronel. Juan Carlos Coronel. La grabó varias Aníbal. Yo la vi con lágrimas en los ojos. Yo la vi con lágrimas en los ojos. Llorando por un amor perdido. El ritmo que grabaron ustedes, el ritmo con tal, tiene cierta influencia de que un Mobicamba, Matucamba africano, porque la forma de que. Está en sexto octavo. Ese. Lo baila Rosa. Pero a mí me parece que ustedes hacían. Eso sí, señor. Pero a mí me parece que ellos lo que hacían era porque ustedes no se ponían a investigar qué hacían en África, qué hacían en. No. Eso le salió a ustedes, ¿eh? No, claro. Espontáneo. Sí, espontáneo como nació. Claro, ayúdame a vivir. Claro. La vaina imaginaria. No era algo que tenían que planificado como ahora. Ahora se graba pensando dónde vamos a pegar, a qué mercado vamos a llegar. O sea, anteriormente era. ¿Toque? Sí, señor. Sí, maestro, señor. Venga, es que ese número suyo, para mí creo que es lo más antológico. Bueno, no creo. Cuéntenos, ¿usted cómo se inspiró para hacer ese número? Ayúdame, ¿cómo lo hizo? ¿Y en qué como se inspiró? Como te dije, era esta cosa imaginaria. Yo me hacía de que había una muchacha que se quería ir, no se iba y tal. Entonces, pues una imaginaria. Dice, ayúdame a vivir, porque ya se quería. Ayúdame a vivir, para quererte más. Ayúdame a vivir, qué triste es la soledad. Si yo quedaba solo, pues, si algún día te separas de mi cariño noble, recordarías mi nombre, tú te arrepentirás. Y sé que llorarás, pero no vuelvas jamás. Y ella no va a querer.
Maestro, pero es que la pregunta viene por aquí. Usted ha tocado la caja, entonces usted es músico ritmo percusivo, sí, pero también es melódico, o sea, está canta, pero entonces hay una relación de la escala, o sea, lo que uno canta con la armonía. ¿Usted se apoyaba en algún instrumento armónico, alguna guitarra, o cómo hacía, cómo se inspira usted, por ejemplo, que ayúdame a vivir, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay una modulación. Sí, sí. Entonces, usted cómo hace, cómo, en qué se apoyaba armónicamente para hacer esta composición. Para hacer la composición, o sea, la darle a la melodía. Sí, la armonía, sí. Fíjate tú, está como esto, el remolino. Fíjate hasta dónde llego yo y que remolino con gran torbellino vuelve polvoriento todos los caminos por donde voy y se envuelve con nube de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy. Fíjate tú. Modo menor, ¿verdad? Yo creo que eso le sale natural. Sí, sí, natural. Es natural. Fíjate que ellos prácticamente son compositores innatos. Sí. Cosa que, por eso, maestro, una de las cosas que dicen varios conocedores, y yo estoy de acuerdo, en una composición lo más difícil es la melodía. Claro, claro. Porque las letras están. Yo te compongo. La parte melódica es. Yo compongo, claro, la melodía. Yo te compongo cualquier canción de la melodía. Fíjate, yo voy por la calle, se me viene una melodía. Una musa. Yo la voy. Sí, una musa, sí. Y yo voy. Y si voy sacando una estrofita cuando llego a la casa. No. Por ejemplo, ahora que estuvimos allá en Ciénaga de Oro. Uh-huh. Y allá la tierra de puro porro y fandango. Banda. Sí. Claro. Porro, fandango. Bueno, y entonces, yo tengo uno que se llama Baila mi porro. Porro. Entonces, cuando ya yo me dirigí al público y yo comencé que Ciénaga de Oro, como te extraño cuando no estoy cerca de ti. Ya esa tropa la tengo ahí, nah, para terminarla. Pero fíjate, ya arrancó. Sí. Ya arrancó. Ahí para adelante. Ya lo ves más. Ciénaga de Oro de Lucy González, del Polvorete. Sí. Me gusta la leche de la vaca prieta. Ah, me soy la leche de la vaca prieta.